El fuego comenzó en la oficina de servicios generales, que el aire estaba prendido y la electricidad provocó el incendio. Entonces, de servicios generales se pasó para la oficina de la vice, pero ya el fuego está totalmente apagado. Ahora están ventilando el humo para entrar a ver y limpiar todo lo daño que hizo. ¿Cuántas áreas hay? Un promedio de 3 áreas, servicios generales, la de la vice y puede ser la de jurídico, también puede estar afectada. No, tenemos un conato de incendio ahí, fue un aire acondicionado que hubo un circuito. Cuando comenzó, lo que pasa es que se le fue de la mano. Cuando llegamos, estaba inundada de humo y por la incomodidad de llegar, es decir, minimizar los daños, estábamos haciéndolo con mucho control para no mojar papeles y dañar otro equipo. ¿Hay personas heridas? Hay una persona que se lesionó en un brazo, pero no sé el nombre de él, pero está por ahí, fue un aruñazo que tuvo ahí. ¿Eh?